Buenas. Vamos a empezar la temporada 2 de Finn. Con lo que quiero hacer un pequeño resumen primero de lo que ha ido sucediendo, ¿vale? Así que vamos a ver. Hola a todos. Gracias a los que se pasen por aquí. Finn está bien. Vale, ahí no hay problema. Tenemos nuestras cositas que hacer. Y vamos a ir viendo, ¿vale? Contemos. Anteriormente, en la vida de Finn, él estaba tan tranquilo trabajando durante unos meses en Cinema Paradiso. Recordemos que vino a la ciudad para desarrollar su carrera de actor y para buscar a su hermano, ¿vale?, desaparecido, que se había venido a vivir a Los Santos y hacía tiempo que no se sabía nada de él. Habían pistas de que había estado en la ciudad y de que había estado trabajando en una discoteca llamada Galaxy. Eso nos lo dijo un amigo llamado Henry, el abogado. Estuvimos aquí trabajando una temporadita. Las cosas fueron bien. Finn pudo ganarse la vida. Se consiguió un buen coche. Consiguió una casita con piscina. No muy grande, pero... pero bien. Y hace unos meses... vale. Se fue a tomar unas pequeñas vacaciones a Birmingham a visitar a sus padres. ¿Vale? Cuando estuvo en Birmingham, vio que su hermano pequeño seguía haciendo el gamberro allí como siempre, que su hermana más pequeña aún seguía siendo una pijita malcriada, y encontró una nota que había mandado Errol, su hermano mayor, diciéndole que se iba de Los Santos a Liberty City, donde está ahora viviendo, ¿vale? Sabemos que su hermano está bien, que no le pasa nada y que se va a mantener en contacto con Finn y con el resto de la familia, ¿vale? Así que por esa parte, todo bien. Ahora Finn, después de haberse vuelto de las vacaciones, ha llegado a la ciudad. Ha visto que le han embargado la casa por no haber pagado un par de letras. El coche le ha desaparecido. Esperemos que pueda recuperarlo pronto. La moto la podría recuperar de alguna manera, pero por ahora pues está sin transporte. Y se ha encontrado que en la ciudad hay una inflación brutal en la cual ahora todo es más caro, los sueldos son más bajos, el Cinema Paradiso cerró, aunque Dirk, el director, está intentando volver a que todo funcione porque tenemos que seguir grabando la serie, y las cosas en estos momentos están un pelín complicadas, ¿vale? Así que Finn está buscando trabajo. Mientras está de freelance para seguir haciendo la serie, ¿vale? Seguirá trabajando en el Cinema Paradiso, pero como freelance. Y está buscando trabajo y hace lo que puede para ganarse la vida. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo avanza la cosa en la vida de Finn. Vamos a ver qué tal avanza la cosita. Pues aquí estamos. Finn ahora se dedica
a pescar. Tengo todavía unos cuantos cebos, vale. Para ganarse un poco el pan. ¿Cuántos peces tengo? 20. Pues vamos a ver si conseguimos venderlos. Vale. Y a ver qué tal va la cosa. Hola, Javi. Bienvenido. Te he contestado en el Discord por si no lo has visto. Dale, hoy toca un pelín de fin. ¿Cómo has hecho para que no asiste salga la notificación de que estás en directo? Yo no he hecho nada. En teoría, cuando abres directo, a la gente que te sigue, Twitch debería avisar. Pero sale en el Discord de Oasis que estoy en directo. Eso puede ser que lo hayan hecho directamente los del servidor. Vale, porque como tengo rango de streamer, que tengan un bot que salte. Vale, eso puede ser. Yo no he hecho nada, ¿vale? Eso, si lo han hecho ellos, pues mira, perfecto. Pero ya te digo yo que yo no he tocado nada ahí. A mí me lo han dado hoy el rango. Ah, pues mira tú qué bien. Vale. ¿Dónde está el...? Ahí hay un helicóptero. Vale, muy bien. Aquí hay un agente de policía. Muy bien. Finn cada día está más guapo y elegante. La sensibilidad, ¿cómo la bajo? La del OBS. No lo sé. Eso no lo sé. Yo es que la verdad es que no he tenido que tocar nada. Voy a ver si esto está abierto. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Ha muerto tu pareja? No me Joder, digas. qué dramático. ¿Qué ha pasado? Eso tendrás que bajarlo en la configuración del micrófono, no del OBS. Lo de que no se escuche tu respiración. O eso, o respira flojito, coño. Yo qué sé. No pon... Esta noche a las 11 estarás. A las 11 puede que esté. Y seguramente entraré en Génesis, ¿vale? Ya veremos. No sé si entraré en Génesis, si entraré aquí o haré alguna otra cosilla. Pero en el ordenador a las 11 voy a estar seguro. Y en el Discord también. Así que por el Discord podemos coordinarnos. Es que en China no hay tele. ¿Calcedonia? ¿Calcedonia? Ah, Caledonia, perdón. Caledonia. Hostia, la gente de Caledonia. Este estaba en London Eye, ¿eh? Mira, una llamada de un tal Axel. Qué gamberro. Entraré así seguramente y he hecho una forma para que vea el chat en el monitor. Pero me va a 60. El juego es normal cuando estás en directo. No te lo sé decir, yo no miro los frames. Te lo paso. Uy, me las paso a mí y ya subo. Me mete en medio. Bueno, apúntalo. Y quédate con el tuyo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Te ha llegado? Sí, ¿no? Exacto. Cualquier cosa me escribe, ¿vale? Efecto, cualquier duda o problema te digo. Venga, que vaya bien, tengáis buen día. ¿Le has vale. dicho que cualquier problema es un trío? Buenas tardes. Cualquier problema abro contigo. Es que todavía no se le da bien nuestro idioma, la verdad. No, a veces. Está aprendiendo ya su voz. Que pues, lleva ya tiempo aquí, coño. Sí, ya lleva una temporadita, ¿eh? Sí, pero saco mi raíz cuando tengo que hablar con la policía. No, ya supongo que me conoces hace tiempo, cojones. No me veas como solo un policía. No, después sin placa, sí. Bueno, que vaya bien, anda, cuidarse. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Que tenga buen día. ¿No entiendes? Sí. Tiéndela que yo estoy esperando el pedido. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Bien. Venía a pedir algo de comida y bebida. ¿Es oro? ¿Un menú? Sí. Con menos, dos bebidas, por favor, que estoy un poquito sediento. Vale, sí. ¿Quieres entonces te doy dos menús? Para que no te cobremos de más. Vale. Ahí tienes. Y aparte quería haceros una pregunta. ¿Vosotros compráis pescado? No, de momento. Vale. Estaría muy bien comprar pescado, pero Tai todavía no ha movido nada de eso. Vale. Es que como estoy así medio en paro, pues me estoy dedicando a pescar, ¿sabes? ¿Estás pescando? Sí. Hostia. Porque aquí me hizo Liam una entrevista, pero me tenía que llamar el jefe para la segunda y no me ha llamado. Así que supongo que o estaréis llenos o no. No, realmente sí. O no hago falta. Seguir contratando. Pero a lo mejor Liam no comentó del toro. Hombre, le mandé un mensaje y me dijo que lo comentaría. Pero bueno, seguiré buscando. Si quiere, puedo hacer que suba ahí y sepa el motivo. Vale. A mierda, ¿no? ¿Qué tal? Está en reunión. Pues no pasa nada, no pasa nada. Mi número lo tienes, ¿verdad? Creo que no. Pues te lo paso. Uy. Listo, fin. Vale, y si hay alguna novedad, pues me das un toque. Sí, yo hablaré con Tai. A ver qué ha pasado. Y cualquier cosa te hago saber. Vale, perfecto. Okay. Es muy raro que no te hayan dicho nada. Por lo menos cuando no cogen a nadie, suelen decir el motivo. Sí, porque hace una semana ya. ¿Fin? Sí, yo mismo. El pagar... Tengo que pagar todavía, ¿eh? Bueno, ahora se lo cobra mi compañero. Claro. A ver. Ah, Tonkatsu. Perfecto, muchas gracias. Tiene buena pinta. A ver, ¿qué tenéis por aquí? ¿La TPV? Exacto, aquí, justo. Le tenemos debajo del mostrador, debajo del librito. Vale, perfecto. En una tarde he conseguido que configure todo lo del OBS. Hombre, pues $40 está baratito, ¿eh? Sí, realmente sí. Por eso, si hubieras pedido solo la bebida aparte, ya hubieran sido 32. Entonces sale más caro, realmente. Vale, ya veo. No, es que es verdad que han cambiado un montón los precios desde demasiado. La última temporada. Han bajado el tema de los menús, pero sí es cierto que cobra toro un poco menos. ¿Puedo preguntarte cuánto cobras? Yo, pues el encargado mío. Hombre, pues no está nada mal, ¿eh? Claro, pero es encargado de la cosa. Pero el reto es... No me gusta el tema de cuánto cobran lo que están por abajo. Vale, tú piensas que yo en el paraíso cobraba 400, ¿eh? Era de los que menos cobraba. Sí, pero tú podrías estar por ahí. Eso sí. Claro. Pero ahora... Ahora estoy de freelance y ahora no estoy contratado ahí. Y estoy, eso, a dos velas, pescando, limpiando cristales y haciendo lo que se puede. Claro, hasta que no... Porque todavía no tienen lo del cine, ¿cierto? Todavía no. Está el jefe mirando si el banco le da un préstamo para volver a comprar la empresa. Porque se fue a Canadá, lo vendió todo y se ve que se ha quedado a dos velas, ¿vale? Bueno, lo importante es que lo quiera retomar y funcione. Y a claro. Ver si se va a tener. Tenemos que seguir grabando la serie, eso seguro.
Es verdad, ¿no terminaste la serie? Solo grabamos el primer capítulo. ¿Vale? Y ni siquiera se lanzó. Está grabado, está editado y está esperando a que volvamos a ponernos a grabar para lanzarlo. Vale. Yo pensé que ya tenían todo terminado. ¿Qué va? Sí, eso. La idea es grabar un capítulo a la semana. Es que va a ser una cosa bastante gorda si sale todo bien. Claro, es una serie. Pues sí. Tiene, ya te digo yo que tiene buena pinta, pero tenemos planes para hacer otras cosas. Y el jefe ya sabes cómo es. Tiene la cabeza llena de ideas. Y más que le va diciendo a la gente, es un no parar. Ah, pero eso está bien. Así por lo menos tenéis realmente muchísimas cosas que hacerle. Muchísimas. Yo estoy muerto, pero muerto vivo. Ay, pobrecillo. Es que bueno, no dormí en todo el día. Joder, oye, pues hay que tomarse descansitos de vez en cuando, ¿eh? Sí, pero me dijeron, quédate toda la noche conmigo. Luego ella se fue a dormir y yo dije, si ya me ha jodido el sueño, ya me quedo despierto. Me hice más de 24 despiertas. Pues y descansaron ayer por la noche un poco. Pues toca descansar, ¿eh? Hoy no te vayas a dormir tarde. Eso espero, pobrecito. Me quiero un poco más. Ay, pobrecillo. Bueno, pues yo te voy a dejar tranquilo, no te molesto. Sigue con esto y si averiguas algo de la entrevista, me dices algo. Si no, en un par de días voy mirando en otros sitios, oye, de lo que sea. Dale, yo te lo hago saber. Vale, gracias. De nada, que tengas una buena tarde. Bueno, pues ahora comemos un poquito, que tenemos hambre, bebemos un poquito. Vale, mira qué bien, vale, perfecto, el 3 y el 4. En el 3, una botellita, usando Calpis. Tengo otra, vale, muy bien. Y en el 4 comemos un poquito de tonkatsu. Perfecto, ya no tenemos ni hambre ni sed. Tengo que seguir pescando, porque todavía tengo anzuelos, pero ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ir a limpiar un poquito de cristales, ¿vale? Cuestión. Como os digo, hay una inflación de la polla. A mí me habían dicho que los novatos estaban cobrando $100 a la media hora, que me parece una animalada de poco, ¿vale? Una animalada de poco. Pero si él como encargado está cobrando 1000, lo veo normal. Así que a ver, los precios de la comida han bajado, los precios de la bebida han bajado, ya no es un menú $200 con todo, ahora te dan una de comida, una de bebida. ¡Primo! ¿Sí? ¿Qué dices, pescador? Hombre, pues mira, oye, hoy todavía no me he puesto a pescar mucho, pero me iba ahora a limpiar unos cuantos cristales. Ah, a limpiar cristales. Hombre, hay que ganarse la vida. Claro, haces bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues aquí estamos, aquí pasando el rato. Bueno, espero que os lo estéis pasando bien. Sí, bueno, primo, nos vemos. Venga, que vaya bien. Casi todo el mundo va con la misma furgoneta porque es lo que está barato ahora. Y bueno, estos viven al lado de donde estaba yo pescando. A ver, aquí. Vale. Y sabes, casi todo el mundo va con esta furgoneta. Ahí acaban de sacar una furgoneta. Vale. Buenas. Uy, se fue. Comenzar trabajo. Me pongo la ropa de trabajo. Y
a trabajar. Vamos a ver qué edificio nos toca limpiar hoy. Esto lo han capado, ¿vale? Oye, me gusta la pick-up así tapada por detrás, ¿eh? Esto lo han capado y ahora se cobra la mitad de lo que se cobraba antes. No sé cómo está el de el trabajo de repartidor. No lo he probado todavía. Pero este... ahora se cobra la mitad de lo que se cobraba. Es un poco putada, ¿eh? Es un poco putada. Y como digo, estoy... ¿pobre? No, lo siguiente. El casino está abierto. Pero... han quitado lo de los arbolitos que había de Navidad, que nos daban unas cuantas fichas cada día. Con lo que ahora no hay fichas gratis. Si quieres jugar, tienes que meter pasta. No me hace gracia. Porque lo difícil que está esto para ganar pasta ahora, como para ir al casino y que te desplumen. Así que, ya os digo yo, que por ahora... poquita cosa. Limpiar cristales, la pesca. Por ahora no me he encontrado nada ilegal, ¿vale? Así que estamos 100% legal por ahora. Que a lo mejor por algo de pasta me puedo meter en algo ilegal si lo encuentro y me lo propone alguien, pues puede. No voy a decir que no. Porque, como digo, estoy en la mierda. Pero, no quiero jugarme la vida, ¿vale? No quiero hacer algo que sea muy arriesgado y que me pueda ganar un CK cuando necesito al personaje para grabar la serie. ¿Vale? Entonces, esto es por aquí. ¿Es por aquí? ¿En serio? Espera. ¿Guantera? No hay nada. Aquí detrás. Tiene que ser arriba, ¿no? No hay nada. No será aquí, ¿verdad? No. Tiene que ser arriba, pero... porque aquí no hay para... tiene que ser arriba, pero... me ha mandado aquí por el... ¿cómo subo yo arriba ahora? Vamos a ver. Tiene que ser en este edificio de aquí. A ver si lo encuentro, porque... tiene que ser aquí. A ver. Buenas, señor Fer. Bienvenido. ¿Será aquí? ¿Dónde tengo que...? Ah, sí, mira. Vamos a limpiar. Ay, se me ha olvidado que quería poner un poquito... qué alto está esto. Qué alto está esto. Se me ha olvidado que quería poner un pelín de música. A ver si...